Muy buenas a todos y bienvenidos al partido que vamos a presenciar en el Estadio Municipal. Campo que fue construido en 1969 con capacidad para algo más de 24.000 asientos. Hoy juega el Sporting de Gijón, que intentará imponerse al Zaragoza. Hoy creo que los dos equipos disponen de grandes futbolistas para generar goles, especialmente los dos en los que vamos a centrarnos, Paco. No le vamos a descubrir a nadie a estos dos, Manolo, desde luego, pero si están en el campo hay que fijarse en ellos, es que no hay más remedio. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, parece que este equipo sale con un 4-4-2. Paco con dos delanteros en punta de ataque. Es decir, que esto, ¿cómo lo ves? Es un once equilibrado, Manolo. Está de moda otra vez el 4-4-2. No dejas demasiado descuidado a la defensa y puedes sumarte al ataque. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, y este equipo va a saltar con un 4-3-3 muy abierto. Un 11 muy ofensivo, Manolo. La clave de este sistema son los extremos. Si tienen el día, si encaran, si tienen uno contra uno. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Ibi. Constantopoulos. Tiene opciones de pase. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Buen saque, fuera al área. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. La gente no quiere pases atrás. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Va envenenada! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. No le van a salir siempre así de bien, tan fuertes y colocadas, pero esta ha sido imparable. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Gitián, Eguara, Pombo, toca Toquero, Álvaro. Álvaro, la pone que viene al primer palo, balón fácil para el portero. Constantopoulos. Carmona. Ahí recibe el apoyo. Es una buena ocasión. ¡Y gol!
este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Estaba muy cerquita de la portería y no le ha temblado las piernas a la hora de chutar. No ha dudado ni un instante, Manolo. Claro que si falla, se tiene que meter debajo del césped. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Acaban de duplicar su ventaja, ya están a 2 goles. Bombo. Guitiá, Teguara. Álvaro. ¡Con el labial! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Álvaro, Iguana, intercepta el pase. Ibi, siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Constantopoulos, qué bien buscó el hueco. Gol, 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 gol. ¡Gol del Sporting! Parece que haber marcado el primero le ha dado confianza. Recuerden que ya lleva 2 chicharritos. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Gripo. Álvaro. Pombo. Robert. Ibi. Bombo. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Bombo. Iguanas. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Ibi. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo. Vaya partidazo que se ha marcado. Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva 2 goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Va envenenada! ¡Golazo, golazo, golazo! Esta segunda parte puede ser pan comido, porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción. Álvaro. Iguanas. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo 2 veces. No ha conseguido controlar el esférico.
Eguaras. Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención. No se lo piensa y tira. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! La diferencia ahora es de 2 goles, el partido está 3-1. Constantopoulos. Robert. Y saque de esquina. Hoy está haciendo un buen partido, Paco. Eso no me lo pueden negar. Estoy contigo, Manolo. Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario con todo tipo de lanzamientos. Es uno de esos jugadores que son sinónimo de espectáculo. Balón en juego que saca al área. Y ataja bien el córner. Atención a la noticia que les cuento. Siéntense si están de pie, porque Sergio Ramos ha sido traspasado al Chelsea procedente del Real Madrid. El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. Ibi. La defensa lo intercepta. El árbitro señala saque de banda. Buena actuación la de este jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Ibi. Creo que va a enviar un centro al área. Iguanas. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en vítores. Huele a cambio. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito. Toca Toquero. Balón al área. Despeja en el centro. Iguanas. Ojito que busca el gol. Saque de esquina que jugará el Zaragoza. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Tiene tiempo y espacio para centrar. El centro busca el rematador en el segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol! Cabezazo soberbio que entra en la portería. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. Contra un cabezazo así, poca defensa te queda. ¿Cómo ha sabido imponerse a sus rivales? Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Vaya centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pone, normal que haya acabado el gol. Muy buen cabezazo, así se remata un centro. Qué bien ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición. Muy bien los dos. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio al canto. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Iguanas. Hoy están bordando los pases. Buscan espacios en el lateral. Centro al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Mira, mira.
mira Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Ibi. Otra muy buena entrega. Da gusto ver partidos así. Siempre es positivo que los equipos traten bien el balón. Esto está que se termina, hermano. Un minutito, hermano. Un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Se pasó de potencia. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Ya es oficial, han ganado.